Y mientras ellos se enriquecen, el pobre, el de a pie, sigue sufriendo las consecuencias de un gobierno irrespetuoso, un gobierno que no le importa el viejito que está en su casa, ahí sin aire acondicionado, porque no tiene energía eléctrica, porque nunca le dio la gana de hacer un desplazamiento de un montón de empleados. Esa es la realidad que está viviendo Puerto Rico. Tenemos que alzar nuestra voz, no nos podemos quedar callados. Sea